Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Todo bien? Espero que sí, acá estamos de vuelta en otro retro gameplay. Yo soy Vicious y esto es VR Trooper de Sega Genesis o Mega Drive. VR Troopers o La Tropa de la Realidad Virtual en castellano, juego oficial o juego de la serie del mismo nombre de Toei, los mismos creadores de los Power Rangers. Se nota. Así, a simple vista, ¿no? Que es un estilo, ese look muy de Power Ranger, ¿eh? Es prácticamente, te confundís, no sabés si son los Power Rangers o otros Power Rangers, una dimensión alterna a los Power Rangers, que es lo más probable, aunque no lo es. Pero bueno, eso no viene al caso. VR Troopers es un juego de pelea uno versus uno, muy al estilo de Street Fighter. Y bueno, ahí estamos viendo la historia que es la misma historia de la serie animada, el que la vio. Bueno, nos quedamos atrapados en una máquina que hizo el padre de uno de los protagonistas, creo. Bueno, el tío aparece ahí en la pantalla avisándoles algo acerca de este mundo virtual. Son absorbidos hasta el mundo virtual, más o menos así por arriba les cuento la historia. Si no, buscarlo en Google porque no me acuerdo un cuerno lo que. Pero bueno, no importa. Ustedes me entienden, flacos, ¿no? Pero bueno. Se meten a ese mundo de realidad virtual muy Tron, ¿no? Medio que le afanaron la trama a Tron. ¿Les acuerdan de la película Tron? Bueno, también está o el juego Tron, algo así. Se meten adentro de esa realidad virtual donde adquieren poderes, ¿no? Y podían, en la serie original que tenía unos efectos de muy primitivos de CG, pero bueno, podían usar naves, armas, vehículos. Acá no, acá solamente nos peleamos unos contra otros. Bueno. Este juego se destaca principalmente por los gráficos que son excelentes, como estamos viendo en este momento, acá en esta etapa. En la primera etapa ya empezamos con excelentes gráficos, ¿no? Vamos a hablar de los puntos a favor primero. Miren el efecto del agua, cómo se mueve rápidamente con fluidez. Los planos de scroll, al moverse los personajes de lado a lado, se mueven con mucha fluidez. La banda sonora está muy bien. Los movimientos de los personajes son fluidos y son rápidos. Y bueno, después ya empezamos a tener los puntos en contra. Si bien tiene excelentes gráficos, porque tiene excelentes gráficos, más adelante en el gameplay lo van a poder ver ustedes. Tiene poca variedad, ¿no? Es escaso en los personajes que tiene, ¿eh? Son escasos y muy parecidos. Tiene poca variedad de escenarios, si bien están todos los pocos que hay muy bien diseñados, como dije anteriormente. Con excelente degradé de colores, plano de scroll, fluidez. Se echan en falta también más poderes especiales, que solo tenemos tres. O sea, la mecánica del juego es un poco repetitiva y bueno, eso puede llegar a aburrirte cuando jugás varias veces. La primera vez no te aburrís ni la segunda. Bueno, en cuanto a la dificultad y la jugabilidad. La dificultad siempre va de la mano con la jugabilidad, ¿no? Y bueno, este juego, si lo pones en modo normal o moderado, es bastante difícil, pero no imposible. Lo pones en modo kit o chico, es facilísimo. Y el modo difícil es imposible, porque no te dejan levantar del piso los personajes enemigos, ¿no? Bueno, en este juego nos vamos enfrentando a diversos enemigos de la serie también. Una vez que ganamos la pelea, el combate, vamos a una fase de bonus que la estamos viendo ahora en pantalla, donde tenemos que aguantar sin morir y matar a esos especies de alien, ¿no? Que parecen los grises, pero amarillos, ¿no? La primera como en 10 segundos. Si aguantamos 10 segundos, pasamos de nivel. Cada vez se va incrementando más el tiempo hasta llegar a un minuto 20 más adelante en el juego y no tenés que morir. No es la finalidad matar a todos los aliens, sino matarlos y aguantar el tiempo. Esa es la fase de bonus. Y bueno, cada vez que pasamos de nivel podemos alternar los personajes, los tres personajes de la serie, ¿no? Si ahora, por ejemplo, yo gané con como están viendo, con el anterior personaje, lo cambio por el personaje por Kaylin Star. Y juego con ese personaje. Vas jugando al juego, lo vas pasando porque te dan ganas de volver a pasarlo. Vas viendo con cuál te resulta más fácil vencer al próximo oponente, ¿no? Bueno, y básicamente así es el juego. Un juego de un 8, ¿no? Porque si bien es excelente gráficamente, carece de variedad, tiene pocos escenarios, pocos personajes.
Es un juego corto de terminar, pero es muy recomendable, muy bueno igual. Y también se echan en falta más movimientos especiales, como dije anteriormente, lo que afecta a la jugabilidad, ¿no? Un juego sencillo, que está a la altura de los mejores juegos de pelea de la época de Mega Drive. 1995, VR Troopers, la tropa de la realidad virtual. Un juego bastante aceptable, muy buen juego, muy recomendable. Y bueno, y sin más, yo, su amigo Visus, me despido y los dejo con el gameplay. Y por favor, si te gusta el video, me ayudarías mucho si te suscribís al canal, lo compartís y le dejás un enorme like. Y sin más, ahora sí, un beso y un abrazo para todos y nos vemos en el próximo nivel. Hasta la próxima. Yeah.
Bingo.